Oposición cita a moción de censura al ministro de Salud en la Cámara. Las bancadas de los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, los opositores radicaron ante la Cámara de Representantes una moción de censura en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Aunque estaba cerrando la legislatura con un relativo éxito tras la aprobación de la reforma a la salud, este miércoles el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se enteró de que las bancadas de la oposición Cambio Radical y Centro Democrático radicaron una moción de censura en su contra, aduciendo varias razones para eso. En un comunicado conjunto, ambos partidos argumentaron que el ministro Jaramillo ha incurrido en un evidente incumplimiento de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias propias de su cargo. Asimismo, la oposición resaltó que sus declaraciones sobre las vacunas contra la COVID-19 fueron desafortunadas, que no ha actuado a tiempo frente a la escasez de medicamentos y mucho menos ante los retrasos en giros de las EPS. Uno de los convocantes, el representante Julio César Triana de Cambio Radical, señaló que el ministro de Salud ha incurrido en graves imprecisiones que muestran un sesgo ideológico que determina su gestión, al afirmar que los colombianos fueron factor de experimentación durante el proceso de vacunación contra la COVID-19. Lo cual pone en duda la transparencia y la responsabilidad del Estado durante este proceso. En la declaración, la oposición fundamenta la máxima sanción política que piden se le imponga a Jaramillo porque ha desconocido las funciones de su cargo, lo cual ha generado dos crisis en el sector de la salud, una financiera y otra de desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales. La representante de Cambio Radical, Carolina Veláez, destacó que el incremento de la escasez de medicamentos demuestra que las actuaciones del ministro de Salud no han cumplido con los criterios de eficiencia y oportunidad, ya que no está utilizando todos los recursos necesarios para priorizar y proteger la salud de los colombianos, al no tomar las medidas pertinentes. Finalmente, desde el uribismo se justificó la moción de censura, la cual, en criterio del representante Andrés Forero del Centro Democrático, sea porque es inaceptable que por cuenta de los retrasos en los giros que hace el gobierno nacional a las EPS haya riesgo de que pacientes de enfermedades de alto vayan a tener problemas en la atención. El proceso quedará para el próximo año, puesto que el primero debe haber un debate en cámara para que las partes entreguen sus argumentos y 10 días después vendrá la votación.